Muchas gracias por ver los videos. Para esta receta vamos a tener la calabaza lista. Calabaza lo vamos a cocinar un poco en el horno de microondas, o también lo pueden cocinar a vapor. En este vaso de licuar vamos a hacer parte del proceso y vamos a añadir 250 mililitros de leche vegetal, puede ser de almendra, soja o leche común. En este vaso de licuar vamos a añadir 400 mililitros de leche de coco. A esta mezcla le vamos a añadir toda la calabaza cocida. Utilicen un endulzante preferido, yo voy a utilizar stevia y se puede endulzar al gusto. A esta mezcla le vamos a añadir 10 mililitros de vainilla. Listo, esta mezcla lo vamos a licuar todo por lo menos unos 2 a 4 minutos. En una olla aparte y con la ayuda de un colador vamos a pasar todo el líquido que licuamos. En esta olla vamos a incorporar la gelatina que hidratamos. En esta misma olla le vamos a incorporar 13 gramos de canela molida o al gusto. Esta calabaza lo vamos a dejar que se cocine por lo menos unos 5 minutos sin dejar de mover. Cuando nuestra mezcla esté lista, vamos a pasar todo el líquido por un colador y lo vamos a incorporar en nuestro molde. Vamos a dejar que se enfríe y llevarlo al frigorífico hasta que esté firme.